Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar y trabajar el tema la caída libre. Bueno, en las imágenes que podemos mirar en mi presentación, podemos mirar cómo una persona hace caer una partícula desde una distancia a un jugador, cómo un deportista hace un clavado a la piscina y también cómo unas personas caen de un avión, bueno, un helicóptero, no sé, hacia la tierra, ¿no? Entonces, o a la parte terrestre. Bueno, entonces, vamos a trabajar, miren, dentro de nuestro tema, la caída libre. Por favor, como recomendación, podemos ir pausando el video para hacer las respectivas anotaciones de acuerdo a lo que se vaya mostrando en nuestro contenido. Bueno, entonces, se dice que existe caída libre cuando los cuerpos se mueven hacia abajo debido a la aceleración gravitacional. Un cuerpo está en caída libre cuando al moverse solo se ve afectado por su propio peso, que ocurre únicamente en el vacío. Bueno, entonces observemos esta imagen. Miren que cuando no existe gravedad, las partículas o los cuerpos caen a la misma velocidad. Miren, estamos observando una pluma. Y puede ser un fruto o una pelota, no sé, pero sabemos que son de diferente masa o pesan diferente. Pero al actuar en el vacío no actúa la gravedad como tal, o sea, el peso del cuerpo. Entonces, miren, que estamos observando que las partículas están cayendo a la misma velocidad. Únicamente esto pasa en el vacío. Ya en el sistema de la Tierra, o lo que es la Tierra, nosotros manejamos una gravedad de 9.8. Entonces, un cuerpo obviamente va a pesar más o menos de acuerdo a la masa que maneje dicho cuerpo. Bueno, miren, dentro de lo que como la caída libre actúa lo que es la gravedad, miren, miremos qué es la gravedad. Es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que lo rodean y causa que se aceleren cuando son dejados en libertad. En la superficie de la Tierra, la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la unidad de medida, metros por segundo al cuadrado. La velocidad es metros por segundo, la distancia viene en metros, el tiempo vendría en segundos. ¿Por qué se maneja este sistema de nomenclatura? El sistema internacional establece el metro, el segundo y el kilogramo dentro de lo que vamos a manejar en todo lo que es con movimientos. Bueno, entonces, miren, esta pequeña imagen es muy, muy importante ya que nos muestra cómo un pequeño martillo y una pluma están cayendo a la misma velocidad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la gravedad digamos, el valor de la gravedad es muy más pequeño que en la Tierra. Entonces, miren los cuerpos cómo actúan de esta manera. Entonces, eso es lo interesante de esta gráfica o de esta foto. Bueno, vamos a mirar dentro del marco de referencia. Nosotros tenemos o se utiliza en caída libre el eje Y como se muestra en la siguiente figura. Entonces, miren, ahí tenemos cuando un cuerpo es soltado, miren, cuando se suelta, o sea, se deja caer simplemente, la velocidad inicial va a ser cero. Siempre. Si se deja caer un cuerpo, él inicia con velocidad igual a cero. Actúa la gravedad y poco a poco va aumentando su velocidad ya de que va descendiendo. Bueno, pero hay otro caso, es cuando el cuerpo es lanzado hacia abajo. Entonces ya inicia con una velocidad inicial, digámoslo así, diferente de cero. ¿Por qué? Porque ya es lanzado el cuerpo, más no se deja caer. Obviamente, como al caer el cuerpo se ve afectado por la gravedad, poco a poco va a ir aumentando su velocidad. Y por ende, pues, la aceleración que va captando el cuerpo de acuerdo a la velocidad que se está mirando en este movimiento. Bueno, pero son los dos casos. Cuando el cuerpo se suelta
o simplemente se deja caer, la velocidad inicial es cero, o cuando es lanzado, pues obviamente ya va a partir con una velocidad inicial. No sé qué valor sea, pero igual va a ser diferente de cero, ¿no? Bueno, dentro de las fórmulas que vamos a utilizar para esta, para lo que es la caída libre, miren, tenemos nuestra primera fórmula que dice que h, donde es la altura, es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre 2 por g. G vendría a ser la gravedad. Vamos con nuestra segunda ecuación, miren. Altura es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre 2 y por tiempo. El tiempo, pues el tiempo de caída. Bueno, vamos con nuestra tercera ecuación, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Tenemos nuestra quinta fórmula, que es velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por h más velocidad inicial al cuadrado. Y tenemos que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre g. Miren, cuando nosotros notamos b sub 0 es igual a b sub i. Entonces que no nos asuste estos valores, simplemente es velocidad inicial. Bueno, entonces, miren, h vendría a ser altura, que la unidad de medida es el metro. T es tiempo, la unidad de medida es el segundo. Bi es velocidad inicial, metro por segundo. Bf, velocidad final, metro por segundo. Y g, que es gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Siempre yo muestro el metro, el segundo, metro por segundo, bueno, en fin, las unidades de medida. ¿Por qué? Porque es las que se maneja dentro del sistema internacional. Entonces, cuando hay que, o se tiene otro diferente sistema de medida, o por ejemplo, el metro está en kilómetro o el segundo está en horas, hay que hacer la transformación a metros o a segundos, en fin, de acuerdo a lo que se está manejando dentro de la unidad. Bueno, continuemos. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. Me dice, un cuerpo se deja caer de una altura de 90 metros. ¿Cuál será la velocidad cuando el cuerpo llega al piso? ¿Y cuánto tiempo dura la caída? Lo primero que hacemos nosotros es siempre sacar valores. Entonces, miren, h igual 90 metros, velocidad inicial igual a 0. ¿Por qué? Porque se deja caer el cuerpo. Bf es velocidad final, ahí tenemos la interrogación porque eso es lo que vamos a encontrar. Tiempo es lo también vamos a encontrar, cuál será el tiempo de caída. Y la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro banco de fórmulas, digámoslo así, y miremos qué fórmula nos permite encontrar velocidad final. Entonces miren, si sabemos, la ecuación 5 me permite encontrar velocidad final. ¿Por qué? Tenemos gravedad, tenemos altura y la velocidad inicial sería 0. Entonces ahí reemplazamos valores, miren. Y simplemente al hacer la raíz de 1764 tendríamos 42 metros por segundo, que sería la velocidad final. ¿Qué nos pregunta más? El tiempo. Entonces dentro de las fórmulas que nosotros tenemos, tenemos que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre g. Velocidad final la tenemos, entonces ahí está, 42 menos 0, porque la velocidad inicial es 0, sobre 9.8. Al hacer esta división tendríamos 4,28 segundos. Entonces, simplemente diríamos, la velocidad final del cuerpo es de 42 metros por segundo y lo hace en un tiempo de 4,28 segundos. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos las fórmulas dentro de un problema, digamos, cotidiano, ¿sí? Bueno, vamos con nuestro segundo ejemplo. Ejemplo 2. Desde lo alto de una montaña, una pelota en estado de reposo se suelta y se deja caer durante 3 segundos. ¿Cuáles son su posición y su velocidad en ese instante? Entonces, miremos. Vamos con los datos, que el tiempo es igual a 3 segundos. Velocidad inicial es igual a 0. H, que es la altura, también es lo que vamos a encontrar. Y velocidad final es también lo que vamos a encontrar. O sea, la altura y la velocidad final. Entonces, miren. Bueno, sabemos que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente miramos las fórmulas que vamos a trabajar. Entonces, miramos la de altura. Ahí está.
Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Si nosotros reemplazamos los valores, sabemos que velocidad inicial es igual a 0. Entonces, mire cómo nos va quedando la fórmula. Y simplemente lo que hacemos es multiplicar 9.8 por 3 segundos al cuadrado y eso lo hacemos sobre 2. Tendríamos una altura de 44,1 metros. Y bueno, utilizamos la fórmula 5 para calcular su velocidad final, o sea, en ese instante, ¿cuánto sería? Entonces miramos, ahí reemplazamos los valores nuevamente y simplemente hacemos la raíz de 864,36, que sería 29,4 metros por segundo. Entonces, como respuesta, diríamos, la altura de donde cae la pelota es de 44,1 metros y la velocidad final es de 29,4 metros por segundo. Entonces, mire cómo vamos aplicando las fórmulas que tenemos dentro de nuestro banco de fórmulas a cualquier problema para poderlo solucionar. Bueno, vamos con nuestro ejemplo 3. Desde un edificio se deja caer una pelota que tarde 8 segundos en llegar al piso. ¿Con qué velocidad impacta la pelota contra el piso y cuál es la altura del edificio? Nuevamente sacamos datos, entonces tenemos el tiempo, 8 segundos, velocidad inicial es igual a 0, velocidad final es lo que nos pide encontrar, la altura también es lo que nos pide encontrar y la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, sabemos que dentro de la ecuación 3 podemos encontrar velocidad final. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad inicial más la gravedad y el tiempo. Entonces, miren, reemplazamos simplemente los valores y la velocidad final sería de 78,4 metros por segundo. Bueno, vamos a utilizar la fórmula 2, que es la que nos permite encontrar la altura. Entonces, tenemos 78,4 metros por segundo menos 0 sobre 2 y eso por 8. Entonces, simplemente sería multiplicar 39,2 metros por segundo por 8 segundos y tendríamos una altura de 313,6 metros. Entonces, como respuesta, la pelota impacta contra el piso con una velocidad de 78,4 metros por segundo y la altura del edificio es de 313,6 metros. Entonces, mire cómo vamos aplicando nuevamente las fórmulas dentro de nuestros ejemplos. Obviamente, según los datos que nos suministra el ejemplo, podemos o sabemos qué fórmula es la que necesitamos utilizar para poder solucionar ese ejercicio. Bueno, o ese ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de captar o deducir, de acuerdo a los datos que nos están suministrando. Como recomendación, ustedes también, cuando propongo un ejemplo, pues es importante de pronto parar el video y tratar de que ustedes lo solucionen. Igual después van a tener la solución de ese ejemplo. Y ahí pues pueden verificar qué tanto están aprendiendo con lo que estamos trabajando en este tema, que es la caída libre. Bueno, vamos con nuestro ejemplo 4. Entonces, mire, un objeto cae en caída libre y llega a una velocidad de 150 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer el objeto? Entonces, miren, primero sacamos datos. Usted, si quiere, puede ir pausando el video y resolverlo y después mirar la solución. Pero miren, velocidad inicial 0, velocidad final 150 metros por segundo. El tiempo es lo que me está preguntando y tengo la gravedad, que es 9.8. Entonces, dentro de la fórmula sabemos que la fórmula 6 me permite asociar velocidades con la gravedad. Miren, ahí está. Entonces, simplemente reemplazamos valores y tendríamos un tiempo igual a 15,30 segundos. Entonces, como respuesta, miren, el objeto tarda en caer 15,30 segundos. Bueno, vamos con nuestro último ejemplo. En otro planeta, miren, se deja caer un objeto el cual tarda 20 segundos en llegar al piso e impacta con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál aceleración de la gravedad en ese planeta? Entonces, ahora nos está pidiendo es la gravedad, miren. Entonces, saquemos los datos. Tiempo 20 segundos, velocidad inicial 0, velocidad final 4 metros por segundo. Gravedad es lo que nos está preguntando. Entonces, miren,
Sabemos que dentro de la ecuación 6, miren, si yo despejo aquí la gravedad, paso a multiplicar y el tiempo lo paso a dividir, puedo obtener esta ecuación. Miren, gravedad igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre t. Entonces simplemente reemplazamos valores, miren, ahí está, 4 sobre 20, tendríamos 0,2 metros por segundo al cuadrado, que sería la gravedad en ese planeta. Entonces, como respuesta, la gravedad de ese planeta es de 0,2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Simplemente aquí propongo un taller, miren, ahí está, solucionar los siguientes puntos. Ahí están los puntos que vamos a solucionar, que son 5 punticos, los cuales nos permiten saber qué tanto hemos aprendido de este tema, que es la caída libre. Bueno, no siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, dar un like y hasta una próxima oportunidad. Gracias.